felices por estar haciendo esto, ¿verdad? Entregando el primer premio en lo que va este año, que es la moto, la feliz ganadora Andrea, que está acá con nosotros. Pero esto no termina, como hablábamos, ¿verdad? Sigue, porque en diciembre tenemos el auto 0 kilómetro. El 30 de diciembre, para comenzar el año, a seguir participando, y Vieja Estación sigue premiando a la gente. Y no solo Vieja Estación, Central Gas, la otra compañía del grupo, de la empresa, también premia, le entrega un cupón a cada cliente, y también ellos con la compra del gas están participando del sorteo del Suzuki Alto que sorteamos en diciembre. Pero hoy, feliz por esta moto que estamos haciendo entrega. ¿Cualquier compra se puede obtener el cupón? Sí, en el restaurante, acima de 200 pesos, cada 200 pesos en compras, te garantizo un cupón que participa el sorteo. Y en Central Gas, cada garrafa de gas que solicitan, también participan del sorteo en esas compras. ¿Es importante depositarlo en la urna que está aquí, en la pizzería? Exactamente, acá en el restaurante está la urna. También lo pueden dejar con nosotros en el hotel, que hace parte de la compañía. No hace parte de la promoción, pero sí estamos ahí todo el día. Y bueno, la gente que no se olvide y que no se guarde los cupones, que los traiga, porque tenemos unos todavía tiempo. Y bueno, mucha gente realmente feliz por la cantidad de cupones, por la participación. Y bueno, es lo que hacemos para estar cerca de la gente que nos ayuda y que está con nosotros todo el año. Hablar con la feliz ganadora, Andrea. Bueno, ¿desde cuándo sos clienta de Vieja Estación y de Central Gas? Este año, porque yo estaba en Montevideo, nos vinimos para acá y 2x3 veníamos a comernos, llevarnos para casa algún metro de pizza, y cada metro de pizza un cupón. Bueno, ahí fui poniendo y bueno, acá estoy ahora con el premio. ¿Sos de tener suerte con los sorteos? No, soy de poner todo lo que es cupón que se me cruza por el camino, pero la primera vez que gano algo en un sorteo, así que ahora voy a seguir depositando cupón. ¿La vas a usar tú? ¿Qué destino le vas a dar? No sé manejar todavía, pero podré aprender todavía. Sí, sí.